Saludos estimados amigos, muy buenas, tengan todos. Bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo. En este nuevo video vamos a llevar información sobre esta zona que actualmente está siendo monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes con probabilidad de desarrollo ciclónico. En cuanto a la trayectoria de esta área, pues los modelos de pronósticos tienen una buena coordinación de que el sistema debe cruzar al noreste del Caribe. O quizás hacia el norte, aunque cabe destacar que algunos modelos muestran que pudiera llegar hacia la zona del Caribe, pero la mayor cantidad de estos modelos indican que debe moverse al noreste del Caribe o hacia el norte. Es decir, que aparentemente, pues, el sistema, según las proyecciones, eh, no es directamente de interés para nuestra zona. Pero esto es importante saberlo. Todavía no se puede asegurar la trayectoria de un sistema que todavía no existe, debido a que estos, pues, eh, tienden a variar mucho cuando todavía no están desarrollados. Eh, existen factores que modifican rápidamente la trayectoria de estos sistemas, por lo tanto, hablar de la trayectoria de una zona que todavía no está desarrollada sería, pues, prematuro. Hay que esperar un poco más para saber hacia dónde se va a dirigir este sistema, aunque, como dije, los modelos tienen una buena tendencia, algunos de ellos, de mover el sistema al noreste del Caribe, otros al norte, hacia aguas del Atlántico. Para entender más sobre este sistema, vamos a darle lectura al boletín más reciente que el Centro Nacional de Huracanes emite relacionado a este sistema y dice lo siguiente. Se espera que una onda tropical se mueva fuera de la costa de África este fin de semana. ¿Las condiciones ambientales podrían apoyar algún desarrollo gradual de este sistema? Hasta mediados de la próxima semana, mientras que el sistema se mueve hacia el oeste, a oeste-noroeste, en las porciones del este y centro del Atlántico tropical. Probabilidad en las próximas 48 horas es de 0%, y la probabilidad en los próximos 7 días es de 30%. 0% en las próximas 48 horas, porque todavía la onda tropical no llega a la zona donde pudiera empezar a desarrollarse, y 40% porque los modelos para los próximos días ven esa probabilidad de desarrollo. Así que nosotros vamos a estar eh, vigilando ampliamente esta zona a ver si existen variaciones más adelante en lo que es su posible trayectoria, si existe alguna inclinación hacia la zona del Caribe en las futuras trayectorias, o vamos a ver si los modelos continúan con la tendencia en cruzar el sistema al noreste del Caribe o quizás hacia el norte. Hacia aguas del Atlántico. De todos modos, este es un panorama que hay que observar debido a que el margen de error de los modelos es bastante amplio. Como se muestra en esta imagen, vea usted, algunos modelos indican que debe ingresar al Caribe, pero la mayor parte indica que debe moverse fuera del Caribe. Como se aprecia en esta imagen, vea usted, la mayor parte indica que debe moverse fuera del Caribe. Solo esta parte indica que debe ingresar al Caribe. Pero de todos modos, son modelos, son modelos de pronósticos. Estos que están dentro del Caribe y también necesitan ser tomados en cuenta. Por lo tanto, esto también es una posibilidad de que la zona ingrese al Caribe según estos modelos. Pero la mayor cantidad de los modelos están actualmente inclinados hacia la zona del de Atlántico sin llegar directamente hasta el Caribe. Esto es cuestión de que observemos un poco más este sistema. Vamos a esperar que los días transcurran. Hasta que los modelos se pongan de acuerdo y dejen de mostrar todas estas líneas separadas, cada una por su lugar, eh, al medida que el sistema se vaya desarrollando, si es que logra, entonces estas líneas se van a ir uniendo más, se van a poner más de acuerdo en llevar el sistema hacia el norte, hacia el noreste del Caribe o hacia el mismo, eh, hacia misma, hacia la misma zona caribeña. Por lo tanto, todavía es muy prematuro hablar de la trayectoria concretamente de este sistema. Se puede hablar hasta este momento de tendencia, pero no de trayectoria ya concreta, debido a que estos sistemas son bastante variantes en lo que es su trayectoria y más cuando están en proceso de desarrollo. En otras ocasiones hemos visto que el Centro Nacional de Huracanes marca un área inclinada hacia el norte y el sistema termina cruzando hacia la zona del de Caribe. En otras ocasiones... La marca inclinada hacia la zona del occidente y el sistema termina moviéndose hacia aguas del de Atlántico, debido a que el Centro Nacional de Huracanes trabaja con modelos de pronósticos y marca esas áreas en cuanto en base a lo que son las proyecciones de los modelos. Si los modelos empiezan a ver esta zona, moverse hacia el norte, tenga usted por seguro que el Centro Nacional de Huracanes va a inclinar más esta zona hacia el norte si la empieza. Eh, a verse más hacia la zona del Caribe, tenga usted por seguro que el Centro Nacional de Huracanes va a poner esta zona en dirección Caribe. Esto es de, en base a los modelos de pronósticos, los cuales pues el Centro Nacional de Huracanes eh, se fija, se deja llevar de esos modelos para marcar lo que son estas zonas de posible desarrollo y también la posible trayectoria que pudieran seguir. Hablar de eh, trayectoria concretamente desde ya... es muy apresurado, pero sí de la tendencia que es cruzar al noreste del Caribe o quizás al norte según otros modelos y ya eh, eh, modelos menos modelos hacia la zona del de Caribe. Esto es algo que deberíamos observar para los próximos días. Nosotros vamos a estar llevándoles esas informaciones concretamente. En cada actualización vamos a estar continuamente informando sobre esta zona para que usted pueda ver el pronóstico relacionado a esta posible tormenta fortalecida que los modelos están bien de acuerdo de que el sistema sí va a ser bien, va a ser bien fortalecido en aguas del de Atlántico, quizás muy cerca o sobre la zona del Caribe, ya con menos probabilidades. Pero sí están de acuerdo de que el sistema va a ser muy fortalecido. Por lo tanto, es muy probable que este sistema desde ya se pudiera ir diciendo que pudiera adquirir la categoría de huracán, debido al buen consenso que tienen los modelos en cuanto a la intensidad de este sistema. Por nuestra parte, nosotros estaremos constantemente informando. Tengan todos un feliz resto de la noche. Fede Feliz estuvo con ustedes.